¿Qué es Full HP? ¡Esto es Full HP! 1, 2, 3, 4. ¡Bienvenidos a Full HP! Bienvenidos a Full HP, el programa de videochocos de twitch.tv/esportmaníacos. Buenas tardes, yo soy @jimmycael. Hoy hemos empezado 15 minutos antes. No sé cuánta gente va a estar al loro. Yo me he enterado también hace poquito. Yo tenía una reunión y bueno, empezamos 15 minutos antes, no pasa nada. Y hoy de lo que vamos a hablar, porque Nacho tardará un poquillo, imagino dentro de 15 minutos a lo habitual, él vendrá. Hoy vamos a hablar de lo que EA puede tener previsto para enseñarnos esta noche, porque recuerdo que esta noche, esta madrugada, hoy del jueves 18 al viernes 19, a la 1 de la mañana, tiene lugar el EA Play Live 2020, donde este evento, donde EA, pues no sabemos la duración ni nada, pero EA tiene planeado mostrarnos lo que tiene para esta generación y la siguiente. Entonces, lo que he hecho ha sido he traído cositas, pues, para que algo que se nos da muy bien en este programa, que es elucubrar, no dar ningún tipo de información concreta y simplemente ponernos a hacer hipótesis de que puede tener entre manos EA, ya digo, para esta generación y la siguiente. No, nos vamos a divertir, o ya digo yo que nos vamos a divertir. Antes de pasar a eso, obviamente, pues habrá que ir a por el pescadito. Habrá que vender el pescado y luego ya entramos directamente en el meollo de la cuestión. Ahí tenéis a nuestros patrocinadores, Instant Gaming y Nvidia. Sobre Instant Gaming podéis utilizar nuestro link de referidos y comprar los jueguecitos con un descuento acojonante en la página. Aquí están nuevamente haciendo haciendo Instant Gaming un stream del primer DLC, la Isla de la Armadura, de Cuchillo y Cuchara, que salió ayer, y de hecho ahí tenéis el Season Pass, que comprende los dos DLCs a 17% de descuento. Utilizad nuestro link de referidos, lo tenéis en la descripción del vídeo de YouTube, en iVoox, en Spotify. Podéis darle aquí a comando Instant Gaming lo que queráis. Utilizad nuestro link de referidos, vosotros lleváis un 17% de descuento y ya le podéis dar al Cuchillo y Cuchara, ¿no? Además, con ese 17% de descuento, luego podéis hacer compras en el Pokémon Café. Recordáis, hablamos ayer, el Pokémon Bandeja, luego en el Pokémon Carrete, y luego, bueno, este sí que es gratuito, el Pokémon Cepillo, ¿eh? Así que tenemos Pokémon Cuchillo, Pokémon Cuchara, Pokémon Cepillo, Pokémon Bandeja y Pokémon Carrete. Y la otra forma que tenéis de ayudarnos aquí en Full HP es a través de nuestro Patreon, sí, porque tenemos Patreon en Full HP. Aquí está, con las diferentes membresías, 1, 5, 15 y 25 dolarines. Ya sabéis que a partir de los 5 dolarines yo todos los días os dejo en formato PDF el guión del programa antes de comenzar, para que podáis consultar lo que vamos a ver en el programa, el detalle en profundidad de ciertas noticias, con fuentes, vídeos, demás, e incluso muchas veces noticias que no nos da tiempo a dar. Con el de 15 dolarines podéis veniros una vez al mes a hacer el programa con nosotros, y con el de 25 podéis veniros tres veces al mes a cagarnos en nuestra calavera directamente aquí en el Discord, que siempre es como que atrae más, como que es mejor. Bueno, muchas gracias a aquellos que participáis en el Patreon de Full HP, de verdad, de corazón, muchas gracias a todos vosotros. Aquí estáis, como siempre digo, gracias por tratar de hacer de Full HP un lugar mejor. Aquí estáis todos, muchas, muchas gracias. Y ahora que ya tenemos el pescadito vendido, ya podemos entrar directamente al tema del día, que es este EA Play Live 2020, el evento que tiene planeado aquí los chicos de EA para enseñarnos cositas. Entonces, aquí está. Yo os repito que este evento va a tener lugar esta noche, esta madrugada, de jueves a viernes, a la 1 de la noche, hora española, 1 de la noche. Lo daremos aquí en directo, estaremos 5 o 10 minutos antes, arrancaremos el stream. Luego, imagino que lo subiremos a YouTube, si no ocurre como lo de Sony, que lo echaba abajo todo Cristo.
el vídeo, lo he echado abajo todo el vídeo y por eso es el único evento que hemos cubrido de este Full HP Impostor 2020, perdón, Full E3 Impostor 2020, es el único que no hemos subido y es por eso. Pues este imagino que luego estará subido en YouTube, pero ya os digo, a la 1 de la noche os esperamos aquí a todos. ¿Y qué cosas podemos ver? O de momento sabemos y cuáles podemos pensar que podemos ver en EA. Vale, vamos a ver. Lo primero, y imagino que a nadie le trae por sorpresa, está confirmada la presencia de Joseph Fares, que es el autor de Brother A Tale of Two Sons y A Way Out. ¿Os acordáis de estos jueguecitos? Bueno, pues él confirmó hace ya tiempo que veríamos más detalles sobre su nuevo juego esta noche en el evento EA Play Live. Ya dijo hace tiempo que no es un A Way Out 2, es algo totalmente diferente, más centrado en hacer que las mecánicas sean parte del videojuego. Y por cierto, también dijo que este nuevo videojuego suyo nos iba a follar la mente. Entonces, me parece, si tiene mi curiosidad, ahora tiene mi atención. Este nuevo título de Joseph Fares, ahí está, dice, definir un antecedente del horario porque el 1 de julio empiezo la jornada de verano en el trabajo y me molaría hacerme patrón por ir organizándome. ¡Qué grande! Pues no, ha sido solo hoy. De momento el horario que tenemos pensado es el mismo, a las 17:30. Ok, definitivamente now. Hoy lo hemos adelantado 15 minutos antes por una urgencia que tenía Juste, pero vamos, a ver, yo sé literalmente lo mismo que vosotros. Así que, de momento, creo que no hay planes para que se modifique el horario en verano de las 17:30, ¿ok? Bueno, ya tenemos esto primero, confirmada la presencia de Joseph Fares, el autor de Brother A Tale of Two Sons y A Way Out, muy bien. Luego también tendremos más información de este Star Wars Squadron, el nuevo juego de Star Wars, que está siendo desarrollado por Motif Studios, del que supimos la semana pasada. Este lunes vimos un tráiler y tiene prevista su salida el 2 de octubre en PC, PS4 y Xbox One, y se supone que van a dar más detalles. Quizá veamos gameplay, quizá veamos gente jugando a lo Battlefield, mucha gente conectada jugándose ahí al jueguecito de naves en estos enfrentamientos a gran escala con destructores y, ya sabes, cruceros Mon Calamari, fragatas Nebulon B, este tipo de cositas destructores, quizá, pues no lo sé, ahí está. Otro, esto ya dentro de los rumores, ¿vale? Lleva pululando mucho tiempo el rumor de remasterización de Mass Effect en una trilogía que incluso saldría en Switch. Esto es un rumor que lleva pululando también bastante tiempo. También tenemos el Dragon Age 4. Lo último que sabemos de él es el teaser que pudimos ver en los de Game Awards 2018 y no se ha vuelto a saber nada de él. ¿Veremos hoy algo? Hombre, digo yo que teníamos que ver algo, ¿no? Por favor. Y luego, BioWare, si os acordáis, este marzo buscaba personal para, y cito textualmente, el próximo título principal de una de las franquicias más prestigiosas del estudio. ¿Qué será? ¿Qué puede ser esto? El próximo título principal de una de las franquicias más prestigiosas del estudio. ¿Es un nuevo Mass Effect? A lo mejor no es una remasterización, sino un nuevo Mass Effect. No lo sé. Luego tenemos a Vincent Pella, que confesó en mayo que Respawn Entertainment tendría alguna sorpresa preparada para el EA Play Live de este año. Y bueno, ha habido muchas cancelaciones, retrasos y demás, pero imagino que la sorpresa seguirá estando ahí, digo yo. Dice Kirios, lo único relevante es del Battlefield que recuerdo. Ojalá Snoop Dogg otra vez fumándose un porro con un calibre 50 a medio del game, es lo único relevante del Battlefield que recuerdo. Aquello, yo también, de eso no se me olvidará la vida. No sé si salió muy bien el gameplay, pero de eso no se me olvidará la vida. Y luego sobre el resto de estudios, ¿vale? Vamos a hablar del resto de estudios de EA. Tenemos DICE Estocolmo, su último juego ha sido Battlefield 5. EA ya dijo que el próximo juego de Battlefield se iba a ir al año fiscal de 2021, es decir, entre abril de 2021 y marzo de 2022. Eso quiere decir que no debería de haber ningún Battlefield entre ahora y al menos abril de 2021. Se supone que este año se lo salta a DICE, pero quién sabe, se rumoreaba también que iba a sacar una versión remasterizada de Battlefield 3 o unas cosas raras. No tengo ni idea, pero se supone que DICE Estocolmo debería estar tranquila porque se salta este año en cuanto a Battlefields.
EA Vancouver, que es el estudio encargado de las sagas FIFA y NHL, pues imagino que presentarán FIFA y NHL, ¿no? Igual que EA Tiburón, que es el estudio de EA que está encargado, bueno, o la estructura de EA que está encargada de las sagas Madden NFL y el NBA Live. De eso vamos a tener, ¿no, gente? O sea, FIFA vamos a tener, NHL vamos a... O sea, FIFA y Madden vamos a tener, y NHL también, y bueno, el NBA Live, pues ya veremos cómo sale. No lo sé. Luego tenemos EA Mobile, que es la responsable de las conversiones a móvil de grandes sagas como los Sims o Need for Speed, que saca los jueguitos para móvil de EA, y antes de que me digáis, ja, 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 bueno, en 2017 EA Mobile supuso 700 millones de dólares en ingresos en EA. Así que a lo mejor no deberíamos de reírnos tanto de los juegos de móvil, ¿vale? Porque el dinero está ahí. Luego tenemos a Maxis, los de los Sims, que imagino que acaban de sacar una expansión, así que anunciarán la siguiente, claro, no faltaría más. Luego tenemos a Criterion y Ghost Games, su último juego ha sido Need for Speed Heat. Y por último tenemos a PopCap Games, que son los desarrolladores de el Bejeweled este, que también da dinero a expuertas, ¿ok? Eso es lo de los estudios de EA, y ahora os leo. ¿Qué vamos a ver? Dice Drake One que empieza fuerte, Drake One empieza muy muy fuerte, dice un nuevo KOTOR, si es un nuevo KOTOR me tiro por la ventana. Y te digo una cosa, Drake One, caerás en blando porque yo me habré tirado primero y estaré debajo. Widmore dice los Sims 5, ojalá un Los Sims 5 más parecido a Los Sims 3 de lo que ha sido este Los Sims 4. Ya sabéis que yo soy un firme defensor de Los Sims 3. Yo he jugado... el Sims 1 no he jugado, eso es cierto, pero he jugado al 2, al 3 y al 4, y para mí mejor es el 3. Me lo paso fenomenal con esos juegos. Scalgore dice, hombre, ¿qué si vas a tener? Te vas a cansar de FIFAs, NHLs, Madden y quizá un NBA Live, puede ser. Acaban de anunciar que durará 50 minutos. Sí, ese Harry, acaban de anunciar 50 minutos. Pues mira, ya lo sabemos, por lo menos no es un tostón. Por lo menos no es un tostón. Hostia, pues en 50 minutos. En 50 minutos no les da tiempo a sacar a Pelé, ¿eh? En 50 minutos no adelantamos. No adelantamos nada. Dice Dreamwall en el anterior. Y Play no dieron mucho el coñazo con los de deportes, ¿no? Es que no recuerdo yo tampoco. Son conferencias que se me olvidan. DarGL dice, ¿esto acaba de empezar? Sí, es que ya hemos empezado 15 minutos antes, DarGL. A ver, dice, 40 minutos de deportes de los 50, dice Mayurex. Yo apuesto por eso. 10 minutos con el FIFA, 10 con el Madden, 10 con el NHL. Si anuncian NBLA este año, 10 minutitos de NBA Live. Y ya los otros 10 minutos, pues no sé. El último Need for Speed muy hit no ha sido. A ver, es... ¿Yo qué quieres que te diga? Hay gente que ha jugado y sé que no está tan mal. Pero yo no lo he jugado, no te lo sabría decir. Mangua dice, yo soy de Sims 3 hasta que instalo dos expansiones. En cuanto meto la tercera, el PC explota. ¿Sí? Pues yo las tenía todas. ¿Y que les hagan notificaciones de Badufa? No, gracias. A ver, entonces, me ha gustado, no voy a negar, evidentemente, me ha gustado lo de Dream One. Me encantaría que BioWare... si saca un KOTOR 3 yo me cago vivo, pero con que den más noticias de Dragon Age 4 yo ya me conformo. No sé vosotros, pero yo con eso ya me conformaría, porque además están con lo de Anthem. ¿Creéis que van a hacer algo de Anthem? ¿Creéis que esta noche vamos a ver algo de esta 2.0 ¿cómo les decía? ¿Cómo se llama? ¿Reborn era lo del Final Fantasy XIV? ¿Algo Reborn del Anthem o qué? ¿Qué tal Inquisición, Mikael? Está guay, pero yo creo... A mí es que me gusta más el Dragon Age original. O sea, el Dragon Age original me gusta mucho, ¿vale? Dentro de que no es un rol que te vayas a cagar, ¿vale? Está guay. O sea, el Inquisición está bien. Pero me parece que lo que... O sea, cuando yo vi el Dragon Age original, lo vi y dije, mira, esto pues bebe de... Obviamente, bebe de los KOTOR, aunque tiene su forma de combate y tal. El lore me parece súper profundo y aquí pueden sacar algo maravilloso. Luego empezaron con los 27 DLCs y dije, a ver si lo que ha hecho EA es desde cero desarrollar un esqueleto para meter DLCs por todas partes. Y luego, el 2, hay gente que lo defiende. Yo no, me parece indefendible el Dragon Age 2. Yo lo siento.
Y el 3 está bien, el 3 está bien. No es un mal juego en absoluto. No es la puta hostia, pero vamos, es un juego de 7, de 7, cosas de 8. Quiero decir, no es para nada un mal juego. A ver, yo para mí un juego bueno es un 7, es un notable. Un 7, un 8 es ya un buen juego. Los sobresalientes son pues aquellos juegos que sobresalen. Eso de darle metódicamente 9 y 10 o 95 y 97, pues ya no sé. Yo tiro más porque será algo de Dragon Age, la verdad, pero las ilusiones de un KOTOR no me las quita nadie nunca. Es que además un KOTOR, acabas de anunciar el Star Wars Squadrons, Disney se meó en todo lo que no fuera lo de las películas en cuanto a lore de Star Wars. Yo creo que es que no puedes recuperar. ¿Qué haces con KOTOR? No puedes hacer un remake o un remaster o lo que sea, porque literalmente Disney se cagó en todo lo que no fueran las películas en cuanto a lore. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Un KOTOR pero con el nuevo lore de Disney? Porque entonces también me tiro por la ventana, pero de cabeza, a ver si me muero. Uf, el problema es que el sistema de notas está totalmente inflado. Ah, sí, eso ya podría dar para otro programa. ¿Vale? Dice Angiro, gracias, igual le doy un tiento. El 1 le eché bastantes horas y el 2 tampoco me gustó. Pues entonces juega al 3. Entonces juega al 3, Angiro, porque si te gustó el 1 te va a gustar el 3. Te va a gustar el 3, Buenas te lo digo tardes, de verdad. Micael. ¿Vale? Anthem debería hacer rework y sacarlo para la siguiente generación. ¿Tú crees? Si los que se la han comprado en estas y no les ha gustado nada, y les vas a hacer comprar la siguiente generación para acceder a este Reward 2.0, Reborn, lo que le quieras llamar, que se supone que está trabajando ahí en EA, a ti tú eso lo ves. ¡Mira, Nacho! ¿Nacho? Hola, ¿me escucháis? Ahí estás, Nacho. Ahí está. Vale, muy buena. No, es A que la además bromita Nacho Mal. estaba intentando también, tío, o sea, estaba intentando poner en el chat una cosa, no me dejaba y ha sido como en plan de ¿qué está pasando hoy? ¿Por qué Internet está conspirando para que no funcione esto hoy? Está conspirando tanto que se me han, se me están, se me está, se me está acabando la pila de los cascos. Así que te voy a decir de lo que estamos hablando, que es este EA Play Live 2020. ¿Qué esperas tú que veamos hoy de EA? Y así mientras le cambio las Y te he pilas. escuchado, has estado un ratito hablando de Dragon Age y además estoy bastante dado. Sí, por eso te digo que ha sido curioso porque digo, hostia, yo creo que o está mal internet o algo así, que hoy usted ha hecho. No, nos ha hecho la cucamona de los 15 minutos. Estoy a tope, jefe de equipo, no, nos ha dejado tirado. Pero bueno, no estabas comentando antes lo de Dragon Age 2 y demás, y estoy Vale. bastante de acuerdo. Y respecto a lo de Electronic Arts, ¿qué esperamos? Me han medio chivado que va a ser una conferencia bastante animada. O sea, animada en el Sí. sentido de, sí, que no va a ser una conferencia de hora y media, 2 horas, No va a hacer que una va a ser. conferencia de EA. A ver, a mí me han dicho en el chat que acaban de decir que va a durar 50 minutos. Exacto, es que te voy a decir eso. A mí me han dicho aproximadamente que la idea es que sea una media horita bastante ágil y que al final seguramente tengamos gameplay de Star Wars Squadron. Ese es el orden. Y en esa, pero en esa media horita no dan ni medio FIFA, ni medio FIFA, ni medio Pelé, hombre. No me lo han dicho, he intentado tirar de la lengua. Obviamente me han dicho que Nanai de la China. Pero sí me han dicho eso, ¿no? Que va a ser animada, que va a ser media horita en plan rápido y demás, a ver qué nos depara. Oye, media horita bien aprovechada, te digo una cosa, nada mal, ¿eh? Sí, sí, Media sí. horita Dragon Age, Mass Effect, Cotor 3, ¿no? Cotor 3, claro, un Star sí, Wars Jedi Fallen Order 2, sí. un Titanfall 3, alguna cosita Sí, claro, así. Titanfall 3 también. Anda que nos vamos a lo que sabemos que no, ¿eh? Somos masoquistas. A ver, yo lo que he repasado con la gente es pues que Joseph Fares confirmó su presencia de su próximo videojuego, que según él Ah, Joseph Fares, es verdad, claro. nos iba a follar la mente. Luego que veremos más cosas de Star Wars Squadrons, eso también lo dijo EA. Y luego los rumores, el de la remasterización de Mass Effect, que podría llegar hasta Switch, el Dragon Age, que vivimos desde el teaser de las letras del The Game Awards de 2018, y ahí estamos, que BioWare este marzo buscaba personal para, y cito textualmente, el próximo título principal de una de las franquicias más prestigiosas del estudio, que Vincent Pella ya dijo que Respawn Entertainment, eso lo dijo en mayo, iba a tener una sorpresa en el EA Play Live de este año. Y sobre el resto de estudios, pues que DICE Estocolmo, el último juego ha sido Battlefield 5, pero ella dijo que se iba a saltar este año los Battlefield, aunque yo he leído rumores, pero estos son totalmente rumores sin ningún tipo de fundamento, Sí. de que a lo mejor se venía un Battlefield 3 Remake.
Así en plan rápido para este año, yo no lo creo. Luego tenemos a EA Vancouver, que es el de FIFA y NHL, EA Tiburón, el de Madden NFL y NBA Live. Esos van a tener espacio, sí o sí o sí. Si son 50 minutos y solo son a lo mejor 5 minutos por cada juego, vale, pero qué espacio van a tener seguro, porque son los que tiran del carro, Nacho. Esos son los que tiran del carro. Claro, es lo que hablamos, que al fin y al cabo, sabiendo que va a estar en torno a esa duración, ¿no? En 30, 50 minutitos. Entiéndeme, no te están diciendo ya te vamos a dar una chapa de una hora y media, dos horas, ¿no? Sabiendo que me han dicho que lo más normal es que se te cierre con gameplay de Star Wars Squadron, ¿eh? Y además, al parecer, va a ser denso. O sea, no van a ser... Sí. Dos minutos, va a ser un poco más. Eso es lo que me han dicho. ¿Con Snoopy, con Snoop Dogg o qué? Por eso te digo que tiene su qué, ¿eh? O sea, me da que pensar. Si estuviera bien rápido, estaría... O sea, una conferencia de media hora, 35 minutitos. Sí. Enseñándote los juegos bien enseñados, con sí. su, un poquito de gameplay, etcétera. Sí, con su gambita. A ver, entiéndeme. No sé si te acuerdas lo que comentábamos el otro día, Mikael, que yo no veo a Electronic Arts, que a veces decía que a lo mejor... podría ser bueno que entrara en una conferencia de Sony o de Microsoft desde el punto de vista de a lo mejor enseñar ahí músculo. Uh-huh. Ahora bien, si sabes de sus propias limitaciones y te dice, sabemos que nos da para media hora, pero media hora buena, yo lo prefiero así. Hombre, esto es un cambio de rumbo a lo que hacía EA. Es decir, claro. Va a durar 50 minutos, un grueso de media hora intenso y luego gameplay de Star Wars Squadrons. Claro. Esta es otra EA, me la han cambiado, ¿eh? Exacto. Yo, mientras que me digan que van a ir por ahí los tiros, yo te lo compro. Pero claro, es eso. Por favor, no señores en el escenario soltándote la chapa. Por favor, que de la media hora no sean 10 minutos de FIFA y Madden, porque entonces me estás diciendo no fucking kill me, ¿sabes? No fucking kill me, sí. Porque, joder, sería un poco meh, pero yo creo que no, ¿eh? Que podemos tener, o al menos no sé si es que es lo que quiero, o realmente es lo que me gustaría. O sí, sea, sí, sí. Ya. ¿Sabes lo que te quiero decir? Una cosa es lo que esperas y otra cosa es lo que te gustaría que fuera. Sí, exacto, ahí está, ¿no? Y espero que no sea al final eso, media hora, donde sean realmente 15 minutos de FIFA Madden, sí. Y los otros 15, trailer random número 3, trailer random número 4 y sí. Cosas así, ¿no? Pero bueno. Dice el Giro, más vale calidad que cantidad. Sí, y preguntaba. Totalmente. Y preguntaba a Briux, ¿a qué hora es? Es esta noche, esta madrugada, de jueves al viernes, a la 1 de la noche. Es decir, en unas 7 horas y media, un poco menos, aquí estaremos, 10 minutos antes de que empiece el evento, estaremos aquí en Full HP cubriéndolo, al menos Just y yo sí que estaremos. ¿Tú te vienes o qué? Esta noche sí, claro. Esta noche se da también. Se da conferencia en directo, por supuesto. Además, sabiendo que va a ser cortita, eso mola todavía más. Sí, yo cuando me han dicho, creo que ha sido ese Harry, me ha dicho en el chat, dice que son 50 minutos. Digo, hostia, tío, más triunfada, porque a las 2 estoy en la cama. Claro, porque exacto. Porque si no, me ponen a la 1 de la mañana 2 horas de conferencia, al estilo de lo que vimos del PC Gaming Show. Sí, PC Gaming Show, exacto. Me quiero tirar por la ventana, 2 horas y media de cascarlos. Parecen nosotros haciendo programas de videojuegos. bueno, pues ya te digo... Ya he hablado antes con la gente, ahora te lo he repasado a ti, las cosas que tenemos por aquí, medio confirmadas, medio rumores. Así que igual que ayer, quiero que... la pregunta del día va a ser, ¿qué juego os gustaría ver? No quiere decir que se vaya a ver. Quiere decir, ¿qué juego os gustaría ver esta noche, que haremos en directo, en el EA Play Live 2020 a la 1 de la noche? Solo uno. Chat y tú, Nacho, dime... ¿Qué juego te gustaría ver? Dime uno, ¿eh? ¡Uno! ¿Qué? Uno nada más. A ver, uno nada más. Hombre, yo te voy a ser sincero. A lo mejor un nuevo Mass Effect. Sí. Sí, que nos quitemos el mal sabor de Andrómeda. ¿Mm? Y hay un nuevo Mass Effect con el que... A ver, la saga anterior fue el 1 bueno, el 2 muy bueno, el 3 lo que le ocurrió, ¿no? Sí. Que fue normal arriba abajo, tal cual. Sí, aquí ha empezado con Andrómeda regular mal. Pues un Mass Effect que intente subir otra vez el listón. A ver, BioWare tiene capacidad para hacer
estudios paralelos, ¿no? Que luego se real o no. ¿Tú crees? ¿Tú no, eso no, a ver, lo que... crees? Después de lo que destapó Kotaku. Claro, por eso te digo que... que lo que espero o lo que quiero, ambas cosas coinciden en un nuevo Mass Effect. Vale, o sea que tú tiras BioWare Mass Effect antes que BioWare Dragon Age 4, por ejemplo. Bueno, Dragon Age dijo estaba, pero no sé si te diría a lo mejor Mass Effect o te englobaría todo en concepto de juego de BioWare. Así, no vale. Entonces, como no vale, me quedo con Mass Effect. Tal vale, cual. Un nuevo Mass Effect. Decía el chat, sí. Veo Twitch, decía Dead Space. No te lo crees ni tú, veo Twitch, pero estaría guay un Dead Space 4 que no fuera en el arcade que se acabó convirtiendo la saga. En el juego de acción se terminó convirtiendo, pero Visceral está mega finiquitada, ¿no? ¿Nacho? Sí, yo, a ver. A Dead Space le pasó una cosa. Le pasó una cosa. Y es que, básicamente, el primero es la leche. El primero es la hostia. Sí. Yo el primero lo disfruté muchísimo. Lo he jugado hasta yo y no me gustan los juegos de padecer. Que sí, ¿no? El 2, vale. Pero ya lo del 3. El 3, uff. Es el mismo camino que Mass Effect 1, 2 y 3 es el mismo camino que Dead Space 1, 2 y 3. No. Yo te diría que Mass Effect, el 1 está muy bien. El 2 para mí hizo la combinación perfecta de rolación. Supo dar los dos palos perfectos. No. Y el 3 ya baja un poco más, aunque el 3 es verdad que lo que baja es que es a nivel narrativo, no tanto de acción y de RPG, ¿no? Sí. Pero con Dead Space es una montaña rusa, pero no hacia arriba, hacia abajo. O sea, y además alarmante. El 1 es muy bueno, el 1 es uno de los mejores survival horror que yo he podido jugar, y lo digo totalmente en serio, ¿eh? Todavía no se me olvidará jugar ese juego. Además, ya te lo he dicho muchas veces, Micael, yo este tipo de juego lo suelo jugar a oscuras, en casa, por la noche. O sea, yo me intento meter, ¿no? Con los casquitos puestos para que... Ya son ganas de padecer. Sí. O sea, yo me meto muchísimo y las sensaciones han sido parecidas a un Resident Evil, a, por ejemplo, The Evil Within, que también es muy bueno, de Shinji Mikami. The Evil Within, vale, pero Resident Evil... Al menos las franquicias que yo he jugado no son tan intensas como The Evil Within y Dead Space, ¿eh? Los primeros, claro, es que eso es lo que quiero llegarte. Dead Space, el primero estuvo muy bien. El segundo, vale, y el tercero. Al tercero le hicieron lo que Resident Evil le hizo con el sexto, ¿no? Sí, con la sexta entrega. Lo que Capcom hizo con el Resident Evil 6, vale, sí. Exacto, que de terror tenía poco y de acción tenía mucho. ¿Qué ocurrió? Ocurrió que a nivel de crítica se pegó un hostiazo, la gente también le echó caña, igual que Resident Evil 6, que es el más vendido de la historia de la saga. Es encima. Y por mucho que esté muy bien vendido, fíjate, Capcom dijo, oye, este no es el camino que tenemos que seguir, este no es el camino. Estamos en un callejón, vamos por otro lado. Sí, eso fueron unas declaraciones del director de marketing de Capcom Europa, ¿no? Que dijo algo así como... sabemos que el 6 ha sido el más vendido de la historia, pero estábamos viendo que todo esto no iba a repercutir en el futuro de la franquicia. Sí, sí, y a lo mejor dijo algo así como: a lo mejor preferimos vender menos y tener una mayor aceptación de crítica, tanto de prensa como de público, a vender más y que luego la franquicia se pueda resentir durante toda la vida por haber sacado esos productos, ¿no? Sí, yo creo que es un poco como cuidar la gallina de los huevos de oro en lugar de matarla, sacar los huevos que tenga de tomar por culo. Estilo era. Te iba a decir el refrán de verle las orejas al lobo. Yo creo que ellos directamente sacaron el 6 y dijeron, chavales, creo que lo que estamos viendo por allí es el lobo. Y como no cambiemos ahora, el lobo se nos va a zampar de una manera que vas a flipar. Y han sabido cambiar. Electronic Arts directamente no es que vea el lobo, es que quema el poblado, ¿no? Y dijo, a tomar por culo Visceral Game, a tomar por saco Dead Space. Ojalá la recupere. Si no me falla la memoria, la IP es suya. O sea, la IP es suya. Imagínate que te meten una edición Trilogy HD, ¿no? Yo qué sé. Para jugar solo el uno. Para jugar solo. Hombre, para jugar eso lo sabe todo Cristo. A ver, mi chat es muy troll y Calcos dice: EA podría sacar un PES 2021. Y lo que dice un fútbol manager, soy más trolls que las ganas. Pero, por ejemplo, me gusta esto que dice el Villeneuve,
¿Qué dice? Qué gran piloto el Villeneuve, qué crack. Dice, Need for Speed debería coger el camino de The Crew para bien. ¿Tú crees que ese es el camino que debería de seguir Need for Speed? ¿El de The Crew? ¿El de estos mundos abiertos con megadeportivos dando vueltas por ahí? Mira, me falta jugar de la saga. El último que me falta es el Heat, el que está con la recreación esta de Miami, me lo confirmó. Sí. He jugado a todos los anteriores. Y yo sí te digo, a falta de probar Heat, que me lo quiero pillar, de hecho está en el EA Pass, que ayer decíamos que está un eurete hasta finales de mes. Sí. Estoy por pillarme el EA Pass solamente para jugar a este Need for Speed Heat, te lo digo ya. Porque por un eurito me lo paso en un mes y más barato que el alquiler de los 90 cuando íbamos al Blockbuster, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es eso, que a falta de ese... Es verdad que la saga Need for Speed, igual que lo petó mucho con el de 2013, el Rivals, y después el de 2015, que se quedaba a seca el nombre, como Need for Speed tal cual, es verdad que tenía ya unos pequeños síntomas de agotamiento. Ya digo, me falta Heat para poder juzgar bien, pero sí recuerdo hablar con compañeros y decirme que iba un poco también por los derroteros del juego de 2015. Tendría que recuperar esa esencia que cogió en 2013, con Rivals, que me parece un juegarral. ¿Sí? Yo, de hecho, fue uno de los juegos con los que estrené Xbox One en este momento. Bueno, la versión de One, de Need for Speed Rivals. Y me parece que tienen que ir por ahí los tiros. Otra vez sufrir una renovación, ver qué está haciendo la competencia. Apoyarse en The Crew no está mal. Yo también te diría que tendrían que coger mucho de Forza Horizon, que esa es la clave. No Motorsport, ¿eh? El Motorsport es la vertiente simulador, sí, de Forza, pero sí intentar coger la parte más arcade de Horizon. Porque Horizon, es que tío, el problema de todos los juegos de conducción hoy en día se llama Forza, ¿vale? No, es que es la verdad, o sea... Sí. Han puesto el listón de Need for Speed, de Gran Turismo, sí. De todo, o sea, quitando los tochos, ¿no? Los e-racing y esta gente, ¿no? Uh-huh. A versión más normal, por decirlo de alguna manera, el problema se llama Forza. Lo han dejado a un nivel tan alto que tienen un rival a batir enorme, ¿no? Y entonces ya esto pasa un montón, ¿no? Que cuando ya sale un producto, la gente directamente lo comparan. No sé si te pasa de... Bueno, sí, pero es que está Forza. Y tú dices, ah, claro, sí. Es que... las comparaciones son dolorosas a veces, y esto es lo que pasa con Forza. Sí, sí, sí. A ver, decía la gente también en mi chat, un remake de los buenos de los primeros del 2000, ¿eso hoy en día funcionaría? Quiero decir, eso del tuning al underground y todo eso... Es que el underground es tan propio de su época que lo vas a sacar de ahí y haces un remake, y a lo mejor llevas una excepción porque hoy la gente quizá, no lo sé, pero ya no tiene esa fiebre del tuning de aquella época. Es que ese juego es muy a todo gas, versión 2000, sí. con tu chándal Nike Cortez y tus botines con muelles, ¿eh? Es que... Sí. Es que es un producto muy de su época, porque yo recuerdo... Pero, por ejemplo, dice Mayurex, yo me sacan el Underground 2 y me gasto el sueldo. Es que ahí está... O sea, dinero iban a ganar. El problema es mucho. Claro, a ver, yo el Underground pocas horas le eché. madre mía, la de horas que yo le eché a ese juego, que de hecho decía, buah, este va a ser... En cuanto me pueda sacar el coche, el carnet de conducir, me compro este coche. Menos mal que luego me entró el sentido común y dije, vale, no. Hay que comer. Baja. Sí, paga la matrícula de la carrera, vida mía, que esto, ¿no? Sí. Gástate el dinero en más juegos de PlayStation 2, que creo que va mejor, ¿no? Y se fueron por ahí las ganas. Pero sí es cierto eso, ¿no? Que yo me gastaría el dinero, yo lo compraría, pero la gracia o la clave... Es lo que tú acabas de decir. ¿Hasta qué punto la gente se gastaría pasta otra vez en un Underground 2? Y yo te diría que no mucha. Ostras, sí. No sé. A lo mejor es un poco... A lo mejor habría que analizar cuánto vende el Pokémon carrete, ¿sabes? El new Pokémon Snap este y... No, pero eso va a funcionar. Sí. Pero eso dices tú porque te gusta, porque eres fotógrafo. No, porque básicamente tienes el típico producto, la típica línea de spin-off de Pokémon, sí, que nada más que con la gente antigua más los que entren nuevos a la saga, le vale. O sea, obviamente faltan muchos detalles, como saber cuántos Pokémon vamos a tener. Si te dice que van a entrar 60, 70 Pokémon, tú dices, vete a tomar por culo, ¿no? La gente se va a cabrear más después de lo de sí. Pokémon Cuchara, ¿no? Sí, Cuchillo y Cuchara, sí. Cuchillo y Cuchara. Entonces, claro, teniendo en cuenta todo eso, hay que ver muchas cosas, pero
que Pokémon Snap va a funcionar de primeras y se va a llevar sus 1, 2 o 3 milloncitos de copias vendidas, eso, escúchame, eso ni lo pongas ni lo pongas en duda. Ni cotiza. Eso ni cotiza, o sea. Lo comprarán cabreados, dice Waldi. Pues también, porque son mucho de cagarse en cuchillo y cuchara y luego pues 26 millones de ventas, quiere decir. Hostia, hay una cosa buenísima con... Menudo boicot se monta esta gente. Hay una cosa buenísima con Espada y Escudo que está ocurriendo, y es que la gente está comprando el pase de expansión y al parecer, como aparece entre comillas muy mal explicado en la Nintendo eShop, ¿no? Si compras el pase equivocado de la expansión, no te devuelve el dinero Nintendo. Y ha sacado una especie de comunicado diciendo, por favor, chavales, si compráis el juego y compráis la expansión, fijaos que sea la del mismo juego, ¿no? Espera. Me estás diciendo que el pack de expansión que incluye los dos DLCs, hay uno para la versión cuchillo y otro para la versión cuchara. Sí, claro, o sea, te explico. Además, de hecho, a ver si te encuentro dónde está... la noticia, espérate un momentito. Es que ha sido muy buena. Lo he leído antes y me he empezado a reír porque básicamente lo que te estaban diciendo es: por favor, fijaos bien, ¿vale? Fijaos bien cuando vayáis a comprar el esto. Me dice: Pokémon Espada y Escudo, Nintendo no devuelve el dinero al comprar el DLC equivocado. Nintendo afirma que ha visto un incremento en los jugadores de Pokémon Escudo que han comprado el pase de expansión para Pokémon Espada e insta a tener cuidado. ¿Pero por qué haces eso? ¿Por qué divides los pases? Si en realidad traes lo mismo, ¿no? Pero ya no es que dividas, sino que, joder, tío, si se ha equivocado el pobre chaval... Y luego son firmas, si se equivocan. Claro, devuélvele la pasta. O cámbiaselo, sea, chico. Claro, es como, hostia, tío, de todas las cosas que podrían pasar, no sé hasta qué punto... Y Nintendo ha dicho que no lo va a devolver. Sí, o sea, lo ha dicho. De hecho, te voy a pasar la noticia. Pásamela, anda. Mira, te la paso por el Discord. Yo bueno, es que hasta aquí el EA Play Live, vamos a mierdas de la industria, Lesgo, pásamela. Sí, es que yo cuando lo he leído esta mañana he dicho, esto no puede ser, tío. O sea, no. Además que dice, no podemos proporcionar reembolso o realizar cambios de contenido si este se ha adquirido por error o no satisface al usuario. Asimismo, en el momento de adquirir contenido digital en Nintendo eShop, das tu permiso para que Nintendo cumpla con sus obligaciones de manera inmediata antes de que concluya el periodo de cancelación y por consiguiente pierdes el derecho a ejercer su cancelación. Así que nada, ya te digo, te he pasado la noticia por si madre le quieres... Madre mía, Nintendo. Primero, no entiendo por qué sacas un DLC y es un DLC que vale para una, no vale para la otra. O sea, doble DLC. Y también con doble pase de expansión. Es decir, necesitas el pase de expansión para la versión que has comprado tú. ¿Por qué? ¿Por qué no vale para las dos y te ahorras de mareo? Pero aún así, lo haces así. Y cuando la gente se equivoca, porque lo más normal es que se equivoquen, por lo menos los que son críos y se compran, ¿vale? Se equivocan, porque a lo mejor el padre tampoco está al loro, los padres no están al loro, y se compran el que sea y tal, ahora no me funciona, y llega Nintendo y te dice que, pues dos piedras y te machacas la huevada, ¿en serio? Sí, a ver, mira, está diciendo en el chat, Darkhell, y dice, pero es que eso está en el disclaimer, sí, a ver. Pero a mí me parece perfecto que legalmente pueda hacer eso Nintendo, me sigue pareciendo claro. Una guarrada. Claro, exacto. Esto es lo que yo digo, exacto. Tú puedes avisar, pero claro. Macho, o sea, intenta, o sea, o bien que sea útil para los dos, ¿no? O sea, que valga para cada una de las versiones, pero hostia, ya digo, yo cuando he leído esta mañana la noticia, es que ha sido muy comentada la noticia en Twitter y demás, tanto por gente anglosajona como española, como diciendo, macho, Madre mía, ¿no? Son madre la mía. Hostia, tú. Son la hostia. Sí, mira, son las cositas. De hecho, si va los comentarios de Vandal, hay un comentario, el primero de todo, que dice: estas son las cositas que decepcionan de Nintendo, ¿no? Y es un comentario muy fácil, pero que muchas veces es lo que lleva la razón, ¿no? Que Nintendo hace cosas a veces, tío, muy buenas, pero tiene otras que son de tú decir, macho, estáis todavía tan detrás, tan por detrás de otras compañías en lo que respecta a trato de usuario, por decirlo de alguna manera, en voy a mirar y a cuidar por los míos, que deja mucho que desear. Ya digo que por mucho, y estoy de acuerdo con lo que ha dicho DarkGL,
que aunque aparezca en el disclaimer y demás, es de estas cositas, tío, que hay, sí, que, tío, hay que cuidar. Yo soy de la opinión. Mira, a mí, por ejemplo, en manual, yo te voy a poner un ejemplo muy fácil, Mikael. Si a mí en manual, por ejemplo, correos me pierde una revista, cosa que ha pasado en este periodo de coronavirus, yo a esa persona que está suscrita a manual, yo le mando la revista las veces que haga falta, hasta que le llegue. ¿Por qué? Porque por mucho que correo la haya liado, yo la revista voy a hacer que le llegue. Así de claro. Y macho, si nosotros que somos una revista pequeñita podemos hacer eso, yo creo que una compañía como Nintendo, si te está diciendo, oye, que me he equivocado al comprar el pase de batalla, que no te estoy diciendo que esto, que te estoy diciendo que me gustaría descambiarlo al momento, ¿no? Al poco tiempo decir, hostia, me he equivocado, quiero cambiarlo, ¿no? Lo he comprado hace 20 minutos, 5, sí. 10. Por favor, déjame el reintegro. Vale, a ver, diferente es un reintegro dentro de una semana, ¿no? Que dices, campeón, que tú lo que quieres es que te lo has pasado ya y quieres otra vez la pasta, ¿no? Pero no sé, macho, son estas cositas que son a veces... Son cosas que, mira, te digo una cosa, Nacho. Esto sí lo hace EA y todos unidos nos cagamos en EA. Lo hace Nintendo, sí, y la gente ya, bueno, bueno, sí, mira qué malo Nintendo, y se lo olvidan. Pero sí, no es se un olvide, poco eso, ¿no? Que no es se la doble, estas la, cosas. La doble vara de medir. Sí. La doble vara de medir, sí. Sí, yo con Nintendo lo noto mucho, ¿vale? Dentro de que haga juegos fenomenal, a la gente, eso está muy bien. Pero hace de vez en cuando hace unas cosas que es que son de. Hay cosas muy raras. Son de, tío, son ayer, de 1995, ejemplo, te lo juro. Mira, ayer no vamos a hablar, por ejemplo, del tema de YouTube, ¿no? Con los vídeos, los trailers, fueron los últimos en enterarse. A la hora de subir contenido porque te metían, bueno, un copyright, strike, sacaron... Namco Bandai, no te creas tú que tardó mucho menos, ¿eh? No, mucho. Claro, son, al fin y al cabo... Todas las compañías japonesas, todas. Exacto. Pero que son estas cositas, tío, de Nintendo, ¿no? Ayer, por ejemplo, sacaron la colección de cartas de Hanafuda de Super Mario, que es preciosa, está en la página web. Recomiendo a todos los oyentes ahora mismo que se pasen a buscar las cartas de Mario de Hanafuda. Y, tío, son preciosas, pero 30 pavos. O sea, 30 pavos, una baraja de cartas que tú ves otras compañías que tienen sus propias cartas y vale 8 o 10 euros, ¿no? No. Y había gente, pues eso, ¿no? Lo típico, ¿no? Diciendo, hostia, tío, 30 euros, ¿no? Pero es eso, ¿no? Me ha gustado mucho la presión. Si te parece mucho 30 euros, te esperas que en unos años baja de precio los juegos, luego bajan, los de Nintendo bajan de precio. Sí. Además, es que lo has expresado muy bien. Si esto lo llega a hacer Electronic Arts o Ubisoft, muchas de las cosas que hace Nintendo las hace EA, Ubisoft, yo te digo que arde Roma. Sí, tío. Pero estos tienen como carta blanca, no sé. Bueno, sí, esto es lo de Nintendo, fuera de programa, pero me descojono con Nintendo. Vamos a pasar a la siguiente noticia, que es de Sony, reservando cositas, quizá, no lo sabemos. Aquí está, Silent Hill y Final Fantasy XVI se habrían reservado como respuesta al evento de Xbox de julio. Esto es una noticia del portal To PlayStation, que se ha hecho eco de unas grabaciones de un insider que se llama Dash Golem, que tras el evento de Sony del pasado jueves dice que se habían producido muchos cambios en cuanto a la parrilla de videojuegos que presentaron. Dice que Anthony Johnston, el escritor de Dead Space, había mencionado en Twitter que íbamos a ver el juego en el que había estado trabajando durante los dos últimos años, pero que al final no se vio. Y no se vio porque hubo un cambio de la parrilla de videojuegos que iban a salir. Al final, lo que mostró no es todo lo que tenían preparado. Y algunas cosas que iban a aparecer no aparecieron. Y entre ellas, él cree o dice que son Silent Hill y Final Fantasy XVI. Aunque yo creo, sinceramente, que el Project Asia de Square Enix es el Final Fantasy XVI. Pero bueno. Pero él dice que, por ejemplo, Silent Hill, Sony no lo enseñó el jueves pasado porque se lo estaría reservando como respuesta al evento de julio de Xbox Series X con los títulos First Party de Xbox Game Studios. ¿Tú esto cómo te lo crees? ¿Cuánto te lo crees? Yo es que con lo de Silent Hill, tío, me ocurre como precisamente la trilogía de Mass Effect, que llega un momento donde tú dices, vale, pues esto está aquí, venga, la trilogía de Mass Effect, y ahí llevamos con la trilogía de Mass Effect esperándola toda la vida. Yo con Silent Hill, tío, es que... A ver, ya no está... Es que yo de Konami no confío. O sea, yo en Konami no... ¿Y Konami, y con don't believe your lies. Y con razón. Sí, es Konami, I don't believe your lies, ¿vale? Así, tal cual. No me creo ni una de tus mentiras, porque la última vez que me dijiste que estabas preparando algo de Metal Gear era una máquina de pachinko y el Survive, ¿sabes? Y esto todavía me duele. Entonces, no.
Yo con Silent Hill prefiero tener mis reservas. Si luego me sorprenden, bienvenido es. Respecto a lo de Final Fantasy XVI, ahí sí me lo puedo creer un poco más. Yo, de hecho, soy de tu opinión de que Project Athia a lo mejor es eso. Y tiraría por ahí. Lo que sí han dicho es eso, ¿no? Que vamos a tener en principio una sesión fuerte. Yo no me lo creo. Yo me cuesta creerlo. A mí también me cuesta creerlo. Y más cuando, si esto lo tiene Konami no está por la labor. Que ojalá fuera verdad, pero yo esto no me lo creo. Ojalá, Konami estuviera por la labor, pero no la veo ni por Silent Hill, ni por Metal Gear, ni por nada de nada. Pasemos a la siguiente noticia. Este juego no lo conocía, y eso que lleva mucho tiempo dando vueltas, pero me ha flipado. Aquí está, a ver si lo puedo poner. No, tengo que poner pantalla completa, no pasa nada. Bounty Battle, el Smash Bros. Battle de juegos indie, anuncia su fecha de lanzamiento en PC y consolas. Este es un juego que ya lleva 3 años de desarrollo, superó una campaña de financiación en FIC, donde pedían $30,000 y consiguieron casi $40,000. Y ya tenemos fecha para este brawler, al estilo Smash Bros., pero con personajes de juegos indie. Llegará el próximo 16 de julio a PC, PS4, Xbox One y Switch. La versión física llegaría en agosto. Y de momento habrá 30 luchadores diferentes, cada uno con sus propios movimientos y acompañantes. 16 de combate y varios modos de juego como versus, torneo, sala de entrenamiento, tutorial y desafío. Oye, voy a poner el trailer porque está gracioso. Coño, es literalmente eso, es un Smash Bros, pero con personajes de juegos indie. Mirad. Ahí está. Nuestro penitente, sí, porque entre estos personajes de juegos indie está el de Action Verge, Darkest Dungeon, Dead Cells, Guacamelee, incluso el de Blasphemous, el del juego español. Ostras, ¿tú, este estará guay o qué? ¿Tú eres jugador? Pinta bien, ¿no? ¿Tú eres jugador de Smash Bros o qué? Pinta divertido. Pinta al menos interesante desde el punto de vista de lo que nos pueda ofrecer, ¿no? Si te gusta la fórmula de Smash Bros, desde luego lo tienes ahí y no creo que te va a traer. Y no sabía que había salido nuestro querido penitente, que de hecho esperamos un parche muy chulo para Blasphemous, no solamente que corrija errores, sino que traiga el primer DLC más el doblaje. Y tú que eres de Fighting Games, en una cosa que no tiene nada que ver, ¿eres jugador de Smash Bros? Eso, iba a hacer la broma, ¿no? De bueno, pero estamos hablando de Fighting Game. Sí, ¿no? sí. Ya la hago. Pero no. A ver, no soy del último de Switch no he sido mucho. Del de Wii sí fui. ¿Oh? Al de Wii le di muchísima caña a Mikael. O sea, y ya lo dejé. Fue de estas cosas que tú dices, de aquí me salgo porque voy a salir de aquí, que se me está yendo el tiempo, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Aquí paro, aquí dejo Super Smash y ahí me dejé, pero no soy ahora mismo ya jugador, ha sido. Mi tiempo de fighting se lo llevan otros, entre ellos ahora mismo el Granblue y obviamente mi Dragon Ball Fighter. Pues mira, ahí está, me pasa una noticia aquí, Magel, de última hora del Twitter de Cyberpunk, aquí está, sí. Que dice que van a retrasar el lanzamiento de Cyberpunk 2077 del 17 de septiembre al 19 de noviembre. Hostia, ¿otro retraso? Esto se veía venir, tío. Es increíble, sí. Macho. Me lo acaba de pasar ahora mismo Magel. Ahí está, han decidido retrasar el lanzamiento del 17 de septiembre al 19 de noviembre, un mes. Bueno, o sea, 2 meses, vale. Perdón. Qué bien. Pues nada, otro
Otro retrasito más. Uf. Sí. Va a salir. Ya sale para la nueva generación directamente. Las fechas, me refiero. Las sí, fechas. No, totalmente. O sea, ya. Sale para la siguiente. Me ha dejado un poco tocadete, ¿eh? Porque yo pensaba que ya no íbamos a tener más retrasos y sí que tiene. Mira, de hecho dicen que el Night City Wire va a ser el 25 de junio. ¿La nueva fecha se sabía? Sí, no, era la semana que viene, ¿no? 25 de junio, sí, a ver qué día cae. Jueves. Sí, jueves. Esa, la fecha se dijo y tal, pero no esperaba otro dos meses de retraso. Uf. Menos mal. Yo prefiero que lo retrasen, ¿vale? Pero, joder, no. Están teniendo un problema con las fechas gordo, ¿eh? Sí, yo no sé si será. Me parece a mí que este movimiento lo único que puede responder a lo mejor es salir con la nueva generación. Pero es que se dijo que Play 5 saldría el 20 de noviembre. ¿Sale Cyberpunk de salida? Sí, pero de salida, pero programado para la anterior, aunque sea retrocompatible. O sea, esto no quiere decir. Sí, de hecho, todavía se debían de retrasar más las versiones especiales para la siguiente generación, ¿no? Ya, pero por eso te digo, es que lo único que me cuadra es eso, ¿no? No sé tampoco, pero otro retraso más. La verdad es que me ha dejado un poco, porque no me lo esperaba, ¿eh? Ostras, yo tanto. Yo creía que ya lo habían puesto a la fecha de la que ya no podían irse más. Cuando leí septiembre el primer retraso, dije, coño, ya no se van a poder. Bueno, mira, dos mesecitos más. Bueno, ahí está. Cyberpunk, dos mesecitos más. ¿Será para meterle ray tracing? Dice el billionaire. No lo sé. Dice, lo retrasaron para truñificarlo y ahora lo vuelven a gradear para PS5. No, ya digo que esto lo que debería hacer, de hecho, es retrasar todavía más las versiones especiales para Next Gen. Vale, ahí está. Pero bueno, esto me lo acaba de pasar por el chat Magel. Muchas gracias, Magel. Ahora pasemos a la otra noticia que tenía preparada, rapidita. Es esta de Stadia. Stadia pone fecha a un evento digital en julio donde se presentarán sus nuevos videojuegos. Sí, Google ha dicho que habrá un Stadia Connect el próximo 14 de julio, sin dar más detalles. El último Stadia Connect fue a principios de mayo y allí nos anunciaron pues que se lanzaba PUBG en la plataforma, que llegaba Octopath Traveler y el acuerdo de colaboración con EA para el lanzamiento de Star Wars Jedi Fallen Order y las próximas ediciones de FIFA y Madden en Stadia. Así que este se queda para el sábado 18 de julio, pero es que el 14 de julio, el martes, es el evento de Ubisoft. O sea, esa semanita, interesante. Interesante. A ver, que es verdad que yo aquí me como mis palabras, ¿eh? Igual que te dije el otro día, por ejemplo, que Horizon salía en 2021 y lo clavado. También te digo que aquí me como mis palabras. Y este nuevo formato de diversificar tanto las ferias, ¿no? Los eventos y tal, a lo largo de semanas, no me atrae. Al principio yo creía que el formato este puramente digital me iba a gustar más, pero como que prefiero de nuevo una semanita de tres, donde esté todo condensado, entre comillas, o con más información, etcétera, porque llega un momento donde como que se ha perdido un poco el foco, ¿no? De la información o de la importancia, ¿no? Y, por ejemplo, lo de Electronic Arts ahí muy suelto, hay mucha gente que ni lo sabe, etcétera, ¿no? Bien, por este día está ahí también lo de Ubisoft. A Ubisoft sí le tengo más ganas. Yo también tengo porque más ganas. Creo, sí, Ubisoft creo que ya no es solamente por Valhalla, sino básicamente porque tiene que sacar músculo, ¿no? Lleva cierto tiempo desaparecida y creo que el lineup que debe tener tanto para PS5, Series X como lo que queda de siguiente de esta generación tiene que ser fuerte. Y más cuando ahora resulta que se ha puesto primera en Europa como editora CD Projekt, ¿eh? Le adelanta por la derecha, ¿eh? Exacto, ahí está, es que por eso te digo. Hombre, a ver, tiene buenos juegos en el horno, ¿eh? O sea, a ver, quieras que no, el Watch Dogs va a vender, el Assassin's Creed va a vender. Va a vender. Como más recientes, porque te diría el Gods and Monsters este, pero no sé qué va a pasar, y el Beyond Good and Evil, pues tampoco le va a pasar. No tengo ni idea. Yo sé que le tengo ganas. Pero tengo muchas ganas. Pero ya desde el primer momento ya sabíamos que se iba a ir a largo, no, lo siguiente. Sí.
Qué pena, qué ganas le tengo a ese videojuego. Bueno, este es el evento de Stadia para el martes 14 de julio, dos días antes será el de Ubisoft. Y ahora vamos a Cuarentena Time, esta sección en la que os traemos jueguecitos para la cuarentena, evidentemente dependiendo de la fase en la que estéis, pero jueguecitos de la cuarentena para poder disfrutarlo, ya sea demo, ya sea juego gratis, ya sea lo que quiera. El que tengo primero de todos es este, hablando de Ubisoft, juega gratis a Assassin's Creed Origins en PC durante el próximo fin de semana. Sí, desde mañana viernes hasta el 19 de junio, hasta el domingo 21, podréis jugar en PC gratis en Uplay a Assassin's Creed Origins, y de hecho ya os lo podéis ir descargando, lo predescargáis, y mañana viernes cuando se active, pues podéis empezar a jugar. El otro juego es el juego gratuito de esta semana de Epic Games Store, que ya lo sabemos que es Pathway, es un juego de rol y estrategia ambientado en pleno desierto durante los años 30, así que de este jueves al próximo, gratis en Epic Games Store, Pathway. Y el otro es, este macho ilusión, porque es viejo y yo soy viejo, que es el Eye of Beholder, la trilogía de Eye of Beholder, gratis en GOG hasta mañana. Y son juegos, el 1 y el 2 es de 1991 y el 3 es de 1993. Y GOG está regalando este juego porque hoy comienza el evento en la plataforma dedicado a Dungeons and Dragons. Así que ya lo sabéis, la trilogía de Eye of the Beholder. Hasta mañana vais a GOG y os la pilláis gratis. ¿Alguno podéis flipar de cómo eran los Dungeon Crawlers antes? ¿Vale? Luego a lo mejor veis Mass Effect Andromeda con otros ojos, por no salirnos de y una cosa, del género, no, ya no solo esto, si la gente se va a GOG, también que sincronice con Play 4 y con Xbox One, es que le dan el juego gratis para PC, ¿eh? Así que te llevas por partida doble en GOG, te llevas auténtico juegazo. Sí, el de Witcher 3 lo hablamos el otro día. Yo creo que esa promoción estaba, pues evidentemente para atraer a gente que tuviera cosas ya en GOG, pero para los de consola, los de Steam no les voy haciendo eso, necesariamente. Los de consola sí. ¿No? ¿Pillarse un The Witcher 3 gratis? ¿Por la cara? ¿Porque no tienes en consola? ¿Tú lo has hecho? Hostia. ¿Me he caído? Ah, nos ha silenciado Nacho. No pasa nada. Se ha silenciado. Pero bueno, aquí está, las tres cosas. El Assassin's Creed Origins, gratis. Podéis jugar gratis desde este viernes hasta este domingo. Ya os lo podéis descargar, predescargar en Uplay. El Pathway está gratis en la Epic Games Store. Y este Eye of the Beholder Trilogy, los juegos de 1991 y 1993, están gratis en GOG. Vais y os los pilláis. Y como penúltima noticia del día, he traído esta porque me ha encantado. No sé qué opinará Nacho, pero a mí estas cosas me parecen cojonudas porque creo en el valor educacional de los videojuegos. Yo no sé si me escucháis a mí, ¿eh? Ahora. Yo no sé si a mí se me escucha. Yo no escucho a Mikael. O sea, he perdido completamente a Mikael. Vale, se te lee. Es que Nacho no ha hablado. Ahora lo habéis escuchado. Yo de hecho no sé si estáis vosotros ahora mismo escuchando a Mikael o solamente se me escucha a mí. Voy a reiniciar el streaming. Creo que Mikael. Voy a reiniciar el Discord porque ya sabéis que estas cosas, el Discord es caca de la vaca. Lo oís ahí, oís a Nacho, yo también lo oigo, pero él no me oye a mí, así que pues estamos en las mismas. A ver, salgo y vuelvo a entrar. Y a mí también se me oye, claro que a mí se me oye, a mí se me va a oír siempre. Si no me oyes es que está bajo el stream. Ahora sí, ¿no? He perdido los últimos 5 minutos y he dicho... Es el Discord, yes. Ya, es que como me dijiste que tu conexión a veces hace la 13-14... No, esto no es mi conexión, Mi conexión va perfecta. Vale. Lo que pasa es que a veces llueve y se me va la luz y entonces a tomar por culo ni internet ni internet. A eso me refiero. Pero lo que va mal aquí es el Discordias. Me cago en la leche. Yo, donde esté un buen TS que se... Bueno, decía que aquí tenéis esta noticia que a mí me encanta. Siempre he confiado en el valor educacional de ciertos videojuegos, no de todos, obviamente. Pero aquí está. This War of Mine pasará a formar parte del sistema educativo de Polonia como lectura recomendada.
Me parece la leche, me encanta. Esto básicamente es que este título de 11-Bit Studios, pues Geek Culture, ha dado la noticia de que formará parte de las recomendaciones del sistema educativo de Polonia a partir del próximo curso escolar, y de esta forma se unirá al listado de obras que se pone a disposición gratuita de los estudiantes polacos por su valor formativo. Eso sí, el juego es PEGI 18, así que solo estará disponible para los mayores de 18 años. Gregor Niechowski, perdonadme los que seáis polacos o sepáis polaco por cómo lo he pronunciado, el director ejecutivo de 11-Bit Studios, ha declarado: los videojuegos tienen un lenguaje fácil de entender para los estudiantes, el lenguaje de la interacción. Usando este lenguaje, los videojuegos pueden hablar de todo: emociones, verdad, lucha entre el bien y el mal, la humanidad y el sufrimiento. Me parece súper guay. ¿A ti qué te parece, Nacho? Yo lo veo muy bien. Es verdad que This World of Mine es un juego intensito. Yo no sé si tú lo has jugado, yo lo he jugado, y es un juego bastante intensito. Sí, A nivel de denso. No es el típico juego que tú te puedes poner para echar un rato. Me voy a divertir. Uf, no tal cual. Eso es un juego que requiere su... Es duro. Como yo digo, su preparación, ¿no? A la hora de encararlo. Pero a mí me parece de escándalo. De hecho, muchos estamos tardando en meter los videojuegos en las aulas, ¿no? Y no solamente como... vale, aquí tenéis la experiencia académica de Assassin's Creed Origins y Odyssey, que sí. El modo este está de puta madre. Ojo, sí. De escándalo. Pero también meter el juego como tal. O sea, como han hecho aquí con este This World of Mine, decir, aquí lo tenéis, ya está, tal cual. Sí, sí, o sea, es pues recomendaciones y lo puedes jugar, y como forma parte de esas recomendaciones, estará gratis para los mayores de 18 años, y yo creo que es bueno, quiero decir, creo que puede servir, o sea, puede educar, evidentemente, ya entramos en el terreno de la psicología y esas cosas, sí. Pero puede ayudar a desarrollar empatía o a ser consciente de decisiones o de actitudes y demás, y creo que eso va de puta madre. Y por medio de la interacción, es decir, tú estás jugando y eres consciente de que ciertas actitudes que tengas, ciertas decisiones o que demuestres poca empatía, ves, porque el juego, como dice Nacho, es muy duro, ves lo que acarrea ciertas decisiones. A mí eso me parece educacional. A lo mejor es muy fuerte, no lo sé, ya digo que yo no soy psicólogo, pero sí que creo que puede tener un valor ahí y que Polonia lo vaya a aprovechar, a mí me gusta. Sí, sí, tal cual. O sea, no es más. Esto es como The Witcher, que allí se tiene a CD Projekt puesto en un pedestal. Sí, sí. Pues aquí igual, tío. O sea, bienvenido sea todo lo que sea meter videojuegos en las aulas y sobre todo en manera educacional. Que no sea siempre con la excusita de vamos a quedar de bien rollido. No, pues meterlo para, en casos como este de This World of Mine, que es un juego muy duro, la gente y en este caso los niños vean los percances y las consecuencias de la guerra. Y luego, esta es la penúltima noticia del día. Vamos a la última noticia del día. Esta te la ha traído para ver si que tú la habrás visto, me lo sabes confirmar o no. Cuando la he leído, digo, no puede ser. Mirad, FIFA 2001 ya tiene 20 años y su público se ve mejor que el público artificial de los partidos de la liga. ¿Es así, Nacho? Es así. Es así, o sea, de hecho hay una cosa que esta vuelta a la liga me está tocando la polla, y perdón por la expresión. Sí, aquí es el libro. Y una es lo del el sonido enlatado, me mata, te lo prometo, me mata. Dijeron que se iba a poder quitar y lo de poderse quitar es entre comillas, porque hay veces que no funciona. Y después lo de que aparezca este público acartonado como si fuera un videojuego de Mega Drive. Bueno, Mega Drive, qué coño, yo creo que en Mega Drive se veía mejor. Me está matando. Deja la grada vacía. Yo creo que es mejor. No pasa nada. De hecho, mira, eso sí. Mira, ahí tienes una imagen del Sevilla Betis del jueves pasado. Es que es de coña, loco. O sea, es que es de broma, ¿eh? O sea, eso es gente, ¿vale? Eso se supone que es gente. Sí, 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 sí. Eso. A ver, básicamente, ya sabéis que cuando se anunció que la liga iba a contar con la ayuda de EA y de la saga FIFA para recrear el sonido, cánticos y emociones del público, pues muchos dijimos, coño, esto va a molar. Bueno, el resultado en realidad no es culpa de EA, porque sí, EA es la que se encarga del sonido, cánticos y emociones del público, pero esto que veis aquí, estas masas inanimadas, deformes,
generadas por una tecnología de realidad aumentada realmente antigua e indigna, esto no es culpa de EA, esto es porque de este público, de esta imagen que podéis ver aquí, que de hecho no aparece en todos los públicos, solo en todos los planos, perdón, solo en los planos generales. He estado viendo vídeos, sí. No voy a poner aquí vídeos de la liga, porque entonces sí que nos llaman a la puerta y nos disparan. Pero hay en planos en los que se ve y otros planos en los que no se ve, o sea, ni siquiera es algo pues constante, y de esto se encarga la empresa Vizr, no sé cómo se pronunciará, es noruego, V-I-Z-R-T, Vizr, y es una empresa noruega especializada en desarrollar herramientas para la realización de elementos y simulaciones en 3D durante retransmisiones de todo tipo. Y digo todo tipo porque estos tíos son también los que se encargan de hacer la realidad aumentada para, por ejemplo, y esto sonará a muchos, las retransmisiones de League of Legends de la Liga Coreana, la LCK, la Europea, la LEC, y de la Liga Estadounidense, la LCS. De hecho, tienen, estos tíos sacaron el año pasado, o sea, la empresa noruega que se ha encargado de estos pegotes que veis ahí, sacaron el vídeo que sacaron el año pasado sobre su... Ahora lo voy a poner aquí. El vídeo que sacaron sobre una especie como de iba a decir catálogo, que tienen ellos, el portafolio. ¿Tenéis esto? Esto es la misma empresa. La misma empresa es la que hace estas cosas. ¿Veis aquí? ¿Veis esto de vamos, lo de, pues aquí G2, que si la LCK, ahí está la LCS? ¿Ves? Esto es la misma empresa. Sin embargo, esta empresa que hace estas que está de puta madre, también tienen cosas portafolio, pues de pues lo típico de los noticieros, de telenoticias, telediarios y demás. Esta es la misma empresa que ha hecho esto. Esto, explícame, Nacho, ¿esto es por prisas o es dejadez? ¿Esto por qué? O es presupuesto. Me explico. Es decir, tú puedes ser todo lo bueno que tú quieras. No me atrevería a decir eso porque digo, no serán rácanos con esto. No, pero sí. Tú puedes ser todo lo bueno que tú quieras. Sí. Que, a ver, yo te voy a ser sincero. Tú me puedes decir, Nacho, escríbeme un artículo, y si me ofreces un euro, Nacho te va a ofrecer un artículo de calidad de un euro. Eso, y bueno, de hecho es que no acepto ya, seguramente. Sí. Bueno, seguramente no. Seguro 100% te digo que ya, pues no, ese es el caso. Pero esto pasa igual, ¿no? ¿Qué presupuesto le habrán dado? ¿Cuánto se habrán podido gastar? Esto le habrán enseñado, obviamente, y le habrán dicho, podemos hacer esto. Y a lo mejor en la liga han dicho, me vale, venga, siguiente, ya está. Me dice el chat, ¿cómo que no, Micael? Me dice el chat, me dice Yugo. Jartazone, ¿cómo no van a ser raganos? En serio, yo no pensaba que, dado el dinero a las puertas que ganan, no iban a poner este... O sea, este pegote era una cuestión de las prisas. ¿En serio? Bolsillo. Yo creo que pasa, han querido salir del paso, han soltado un poquito de billetitos, oye, ponme que en las gradas parezca que hay gente, aunque sea cartón piedra, y ya está. Yo, sinceramente, yo, si hubiera un modo para desactivarlo, lo prefiero, porque, ya digo, esto, sabe la gente que me gusta mucho el fútbol y demás, y es que me está pasando eso. Ayer, por ejemplo, viendo el Osasuna Atlético de Madrid, es que el Osasuna Atlético de Madrid, no sé si fue donde ese, pero bueno, da igual, cualquier partido de los que están sacando, es que a veces te saca, o sea, porque es que claro, la imagen se va en tiempo real, sí. Entonces de repente aparecen los asientos, no aparecen, se van, otra vez vuelve y tú dices, tío, a ver, estoy poniendo las imágenes de cómo era el público en el FIFA 2001, que salió en 2000. Mira, es que el público, sí, es el 2001 fue el que tenía la carátula Mendieta, ¿no? ¿Era Mendieta? No me acuerdo ya, no me acuerdo de las caras. Me acuerdo de la de Raúl y punto. Raúl era el 98 rumbo al Mundial. Y en la de 2001 yo juraría que era mi querido Gaizka Mendieta. Pero no estoy seguro porque me bailan las fechas. En el 2000 me parece que fue Guardiola. Y en FIFA 99 pudo ser, no sé si fue Fernando Morientes. O sea, fue Raúl, Morientes, Guardiola y Mendieta. Vamos, si acierto de memoria, ¡buah! Pues mira, lamentable. Ya digo, yo, mira si soy buena persona, que pensaba en las prisas. Lo habrán decidido a última hora. Pero realmente va a la liga, o en este caso va a MediaPro y le dice, ¿esto qué vale? 1000 pavos, pónmelo, con esto me vale. ¿En serio crees que en una mesa han dicho esto me vale? Que sí. Hostia, que he trabajado 3 años en periodismo deportivo, Micael, que de 2006 a 2009 trabajé en periodismo deportivo
y allí los millones se mueven para lo que te da la gana, ¿eh? Créeme. Hostia, tú. Y, pues... y los futbolistas muy bien, pero luego cortito con sifón, ¿eh? El resto. Pues qué cosa más lamentable. Bueno, pues ahí está. Ahí está la última noticia del día. Y bueno, ha sido. Este es el. Hoy es jueves, es el último Full HP de la semana. A no ser que mañana hagamos Full Friday, pero ya sabéis que eso se decide en caliente poco antes de que se suponga que va a empezar el programa. Eso es, muchas veces es que nos calentamos y lo hacemos. Ya digo, esta noche, os recuerdo, esta madrugada, a la 1:00 p.m, hora española, en lo que vendría a ser unas 6:30, aquí, 10 minutitos antes, cubriremos en directo el evento del EA Play Live 2020, donde a ver qué tiene que ofrecernos EA, así que os esperamos a todos. Pero bueno, hasta aquí, recordad que la pregunta del día que os hemos hecho es, ¿qué juego? Igual que ayer. Que la gente se me enfadaba y me decía, solo me pides un juego para el. Era para el Pokémon de la semana que viene, el Pokémon Presents. Sí. Pues sí, otra vez os vuelvo a pedir solo un juego. ¿Qué juego queréis? ¿Queréis ver esta noche? ¿Os gustaría ver? ¿Vale? No cuál pensáis, no cuál tiene más probabilidades, no. ¿Cuál sería más sorprendente? No. ¿Cuál os gustaría ver a vosotros en el EA Play Live 2020 de esta noche a la 1:00 p.m? Quedaremos aquí en directo. Y bueno, ha venido con problemas de Discord, pero eso no es culpa suya, a Robita Nachomol. Pues nada, otro placer, otra semana. Esta noche será un poco más rápido, más ágil. A ver si Electrónica nos da una conferencia entretenida. Yo me conformo con media hora muy buena y rápida, ¿eh? Te lo digo ya. Así que a ver si nos da eso. Que por cierto, antes me preguntaban sobre la revista. Mikael, un poco de spam. Revista dale, manual. Dale, dale, revista es rápido. Revista manual, que además es que cerramos las suscripciones en prácticamente 2 semanitas, el 30 de junio. Que ahora mismo todo el que se suscriba entra para el número 6, que lo enviamos a finales de julio. Así que si alguien se quiere suscribir por 20 euretes al año, se lleva 2 revistas para casa, cada una de 200 páginas, en total 400 páginas al año, le damos los números digitales lanzados hasta la fecha, etc, etc. Que como estamos ya ahí ultimando, de hecho mandamos a imprenta en 2 semanas o menos, mi idea es intentar mandar la semana que viene ya a imprenta la revista. Uh-huh. El 30 de junio, eso sí, se cierran las suscripciones para el número 6 y ya el que se suscribiese el 1 de julio entraría para la revista 7, que es la de enero de 2021. Pues estoy pensando, Nacho, 200 páginas de 200 páginas es como muchos videojuegos que duran 100 horas, ¿no? O sea, habéis pasado tres pueblos. O sea, es una revista, la verdad. Yo a veces, Fran, el diseñador, siempre me dice, tío, hacemos una revista súper tocha, ¿no? Con menos páginas se apaña uno. Pero es la idea, ¿no? Hacer bueno, de hecho, se llama revista manual, pero aparece catalogada como libro, ¿eh? Para que te hagas una idea. Mira, te pregunta Mangua, ¿de qué va la revista? Pues entrevista a gente del sector y reportajes y ensayos sobre videojuegos, que es verdad, lo ha preguntado por aquí Mangua y ahí está. De hecho, mira, escúchame, espérate, si me dejas un momento, Mikael, espérate. Dale. Mira, voy a tardar. Si total, hoy hasta las 2 de la noche no paramos, así que... Mira, voy a tardar poco. No te mares. Voy a tardar muy poco porque lo que voy a hacer es que... está aquí medio. Voy a dejar en el chat de Twitch el número 1 gratuito, ¿vale? Mira, lo compartimos. El 2 también lo compartí en algún tweet. Pero lo voy a dejar aquí uno por si que la editorial no sabe nada. ¿Vale? No sabe nada. Ahí lo tenéis. Ahí está el 1. Y espérate, que dejo también el otro. Aquí, espérate, ahí va también el 2, ¿vale? Y ya si la gente se suscribe, pues se lleva el 3 y el 4, a finales de año el 5 y el 6 digital, obviamente revista en casa, etcétera, ¿vale? Joder, dice, pone notas, no hacemos análisis, no hacemos guías de truco, ni noticias, ni review, ni nada. Ni clickbait, el billionaire, ni nada. Lo siento, pero no. Ahí lo tenéis. Pues mira, no os podéis quejar. No os podéis. Os estamos malcriando. Sí, totalmente. 400 páginas gratis. Ahí está. Pues nada, yo soy @JimmyKaer. Habéis escuchado a Robita Nachomol. Seguidnos en Twitter, que tenemos Twitter. Y ya nos vemos. Recordad, esta noche, dentro de 6:30, nos vemos aquí, 10 minutitos antes, para ver en directo este EA Play Live 2020. A ver qué tiene que ofrecernos EA. Ok, pues nada, nos vemos esta noche. Hasta luego. Hasta luego. Kojima.